¡Vaya!
Thank you.
haciendo la gente del ayuntamiento? ¿Quiere escuchar con paso vino negro? Dígaselos, por favor. Sí, para el CECITE y el Comité de Padres de Familia de Yuquila. Un paso fino, dice, un paso fino, calma.
amarillito, ya para toda la gente que está haciendo saludcita. Thank you.
Hace un mes que no baila, muñeco, hace un mes. Hace un mes.
vida se acabó. Thank you.
Lozano, Monterrey, Enrique Pino Miranda. Nos unimos a la intención de la familia Reyes Contreras y de modo particular pedimos por José Luis Contreras que junto se vuelva en tensión con el señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo, esté con todos ustedes. Hermanos, primeramente, démosle gracias a Dios que nos ha permitido volver a reunirnos en esta fiesta. Esto es un motivo de alegría para todos. Algunos que vinieron el año pasado ya no están con nosotros, sino en las manos de Dios. Entonces la vida tiene un significado. Nosotros venimos a nutrirnos de la fe en esta celebración y a todos invito a una participación plena. Iniciamos esos santos misterios pidiendo perdón al Señor de todos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso, ya que ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Y en ti se manifiesta su
te traerá la riqueza de los pueblos, te inundará una multitud de camellos y dromedarios, procedentes de Medín y de Ecán, vendrán todos los de Sabac y trayendo incienso y oro, proclamando las alabanzas del Señor, palabra de Dios. Caminos, si aquellos malos
se hubieran dejado llevar tan fácilmente de los que les cantaban y cuando iban por el camino, vente por aquí, vente por allá, eso no vale la pena, no hubieran tenido la experiencia de encontrarse con Jesús allí en Belén. Pero nosotros, hermanos, la fe nos tiene que llevar a vivir la experiencia de Cristo. Esa es la verdadera fe, creer en Cristo. Cuando uno ve esta imagencita del santo niño de Atocha, un extraño, un pagano, ¿qué podrá decir? Están adorando a un mono. Así nos dicen a veces, hermano. No se oye. ¿Es Jesús? ¿Quién? Jesús. ¿Vale la pena seguir a Jesús? Pues para eso hemos venido, hermanos. Nosotros no creemos en un niño, creemos en alguien que es Jesús. Que si lo miramos así, crecer como todos los niños. Si esto, para nosotros, hermanos, ver a Jesús niño, nos hace respetar a los niños, tenemos una gran lección que llevarle al mundo. Hombres, ahí está el futuro verdadero de nuestro mundo. En esos niños que crezcan en ambientes, en familias verdaderamente cristianas, que los hagan crecer, que los hagan madurar. Eso es, hermanos, lo que hoy el Señor me dice: mira, ¿crees? Todos los católicos estamos dispuestos a decir sí, creo, ¿verdad? Pero dice expresamente la oración: concédeme por la fe llegar un día a contemplarte cara a cara. ¿Y qué voy a contemplar? La hermosura de tu inmensa gloria. No valdrá la pena eso, hermanos. Yo veo que muchos corren y siguen corriendo por ganarse unos pesos y siguen buscando los bienes de la tierra. Y no tienen tiempo para rezar, ¿verdad? No tienen tiempo para ir a misa el domingo, ¿verdad? Pobrecitos ustedes, que viven tan angustiados, que tienen las 24 horas ocupadas y que el mundo los está atrapando en lugar de decir, quiero ser libre. Y pongo en primer lugar las cosas del Señor. Y cuando nos nutrimos de Él, entonces sí. Por ahí a veces yo veo en algunos comercios, se abre los 365 días del año. Agradezco de veras esa fe que ustedes profesan. Agradezco ese signo de cómo vive la Eucaristía, porque quiero decirles la verdad, en muchas de las fiestas que yo suelo ir, no encuentro esa fe como la encuentro con ustedes. Ojalá que sí sea, ¿eh? Ojalá que sí sea, que no me equivoque y que diga, mira, estos hombres y mujeres vienen de lejos porque quieren encontrarse y vivir una experiencia de Jesús, y que ustedes, los anfitriones de este lugar, sean los primeros que les den testimonio. Pero casi no hay anfitriones, puros de fuera. A ver, levanten la mano los anfitriones que viven aquí. Cuéntelos. ¿Verdad que no se nota? Levanten la mano, ¿verdad? Los que vienen de fuera. Ahora sí se nota, gracias. Ese es un hecho. Ojalá que los que viven aquí, grábenlo, por favor. ¿Alguien trae grabadora? Grábenlo, por favor. Ojalá que los que vivan aquí den ejemplo. Esos que vienen de fuera, nos dan ejemplo. Los que viven aquí, allá andan haciendo negocio, ¿verdad? Ojalá que aquí los quiero, y si el Señor me concede venir, cuando les vuelva a decir, levanten la mano los de aquí, sea al revés, ¿eh? Sea al revés. Pero siempre me pasa lo mismo, que los que vienen de fuera, vienen en cantidades, y los que vienen de aquí, muy poquitos. A lo mejor es porque no viven bien.
mucha gente aquí. ¿Cuánta gente vive aquí? Los que viven, no los que se van. ¿Cuánta gente vive aquí? ¿Padre, cuántos? 797. ¿Saben cuántos están aquí en la misa? 796. Faltó uno, hay que ir a buscar dónde anda. Vamos a decir juntos: creo en Dios Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo. Y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado el tiempo de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado. Y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo. Y está sentado a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe la misma adoración y gloria, y que habló con los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Presentemos, hermanos, nuestras oraciones al Señor en este día santo en que Dios ha manifestado su poder a las naciones, la salvación a los pueblos y a nosotros la luz mediante radiante de su gloria. Y acá en invocación decimos: te rogamos, Señor. Escucha, Señor, esta nuestra oración y ayúdanos para que, fortalecidos en nuestra fe, continuemos sirviéndote cada quien en la misión que nos has encomendado. Todo esto te lo pedimos en nombre de Jesucristo. Amén. Señor Dios de los ejércitos.
verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo y lo pasó, lo dijo: toma y bebe, porque ese es el cáliz, sangre de la vida nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. De nuestro Salvador Jesucristo.
Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor sea siempre con ustedes. Como hijos de Dios, intercambiemos el signo de comunión fraterna. Sintamos pues como su presencia está viva entre nosotros. Señor, tú quisiste hacerte niño para conducirnos a todos por el camino de la salvación. Gracias porque me has permitido por la fe abrir mi corazón para reconocerte. Gracias porque a través de la vida te he ido descubriendo, sobre todo en mis hermanos. Ayúdame en los momentos que estamos pasando. Danos fortaleza para no sucumbir ante ninguna de las amenazas, sino que guiados por nuestra fe, sepamos reconocerte en cada circunstancia y en cada situación, para que continuemos siempre con la libertad de los hijos de Dios, hasta que un día podamos contemplarte plenamente las alegrías del cielo. Te pedimos, divino niño, por cada uno de nosotros. Te pedimos por nuestras familias. Te pedimos por nuestros ambientes en donde solemos trabajar. Que tu luz, Señor, nos guíe y nos acompañe siempre, para que comprendamos cada día más
ese sacramento en el que hemos participado y podamos recibirlo con mayor amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Esté con ustedes. Que Dios, cuya misericordia os llamó de las tinieblas a su luz admirable, derrame su bendición sobre vosotros y fortalezca vuestro corazón en la fe, la esperanza y la caridad. Amén. Y puesto que seguís confiadamente a Cristo, que hoy se manifestó al mundo como una luz que brilla en las tinieblas, que os haga también a vosotros ser luz para vuestros hermanos. Para que así, cuando termine vuestra peregrinación terrena, os encontréis con Cristo el Señor, luz de luz, a quien los magos buscaron guiados por la estrella y llenos de gozo lograron encontrar. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Les agradezco esta invitación que me han hecho, el poder compartir como en algunos otros años hemos tenido esta oportunidad. De parte pues de la parroquia de Santiago de Utrilla y las comunidades que la conforman, dentro de ellas la comunidad que hoy está celebrando la festividad de San Domingo, de San José de Utrilla, agradecemos la visita de nuestro pastor diocesano, don Teodoro Enrique Pino Miranda, que siempre ha estado con nosotros, nos ha visitado.
sello. Ahorita les doy. Thank you.
Los jinetes de este jaripeo no te pedimos favores especiales. Solamente te imploramos nos des valor y destreza para realizar nuestras montas en cada uno de los jaripeos donde arriesgamos la vida. Señor, tú que fuiste jinete del apocalipsis en esta vida, vida que quieres vivamos con el único fin de ganarnos el pan de cada día y divertir a tus hijos, queremos pedirte humildemente que llegado el día de nuestra última monta, cuando las piernas con todo y espuelas se aflojen, nuestros brazos no soporten el apretar el chicoteo del último reparo, la gente, la música y los ganaderos callen, y tú nos llames contigo allá, donde todas las tardes serán de triunfo y gloria para nosotros. Señor, queremos que tú y el santo niño de Atocha nos digan, ¡dele puerta! ¡Fuera capas! ¡Fuera gente! ¡Venga los cabezales, mis valientes! Que tu monta la he dado por buena. ¡Amén! ¡Venga el aplauso! ¡Venga la diana! ¡Que metan al toro! ¡Que se pongan las espuelas del jinete! ¡Y nos vamos al mero día de la feria! ¡Sí, señor! ¡Órale, compadre! ¡Bienvenidos, bienvenidos y bienvenidos! ¡Ahí lo dejamos, compadre! ¡Ahí dejamos el 20! Bueno, pues bien, por allá preparando las papas a la francesa. Plátanos, hay plátanos, ¿quién quiere plátanos? Que levante la mano, ¿quién quiere plátanos? Bueno, señoras y señores, déjenme por allá también. Cocha, venga bonito, regáleme el aplauso para nuestro santo niño, que hoy es el mero día, señoras y señores. École, bueno, pues vamos a ver, vamos a echar por allá este un temita. Vamos a echar. Órale, compadre, mi DJ sigue durmiendo, ¡vámonos! El aplauso, el aplauso, el aplauso, el aplauso.
que ha caracterizado la región de la Mixteca. Y si hoy no hubiera jaripeo, señoras y señores, mañana colgaríamos al presidente municipal, pero empezaríamos con el síndico que está más gordo. Vámonos. Voy a pedir otro fuerte aplauso para la autoridad municipal. Ahí tenemos al señor presidente Miguel Ángel Méndez. Por favor, el aplauso. Por favor, el aplauso. Y también el aplauso para su dedo pequeñito, allá el síndico Álvaro Medina. Ah, no, ¿verdad? Órale, bueno, ahí está, por ahí, compadre, vamos a... Chapo. Ahora vamos a ver. Ahora es cuando Chile Verde le han de dar sabor al caldo, sí señor. Sobre el muerto las coronas, todo listo. Ahí está el honor. Vamos, esta chilena. Bien sabrosito el ritmo que traemos. ¡Fierro! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis! Señoras y señores, que soy
bonito porque estamos celebrando la feria de él. Y además déjeme decirle que mucha gente pues no alcanzó a ver el final del 2008. Nosotros, gracias a Dios y gracias a él que nos permite por allá empezar 6 días iniciando por allá el 2009. Así que nos vamos para ir con música. Voy a mandar un saludo para la gente que vino también de el Centenario. ¿Dónde está la gente del Centenario? La raza del Centenario de este lado, compadre. École. Bueno, para toda la gente que está ahí, todos están preparados. Y cuando el cine te pide puerta, no pierda de vista la casa de acero. No le pierda de vista, señoras y señores, porque sale la monta. ¡Cierro! El H24. Exterminador. Ay, hijo de la chica. Espérame esto. Ahí está, ahí está. Vámonos, viene por allá el toro, el H24. Voy a pedir un aficionado. Ya está listo el toro. ¡Vámonos a la monta! ¡Vámonos a la monta! ¡Vámonos! ¡Todo listo! ¡Todo listo y preparado! Este toro se llama el H24. Es el tarolo del DF. ¡Todo listo en la caja de acero! ¡Todo está preparado, señoras y señores! ¡Listo el que abre! ¡Todo está preparado! ¡Sí, señor! Y dice la salida. ¡Todo preparado en la caja! ¡Vamos a ver tremenda salida! Y le pido por favor ahí al síndico, al presidente, que me preparen por allá 6 sillas. 6 sillas, por favor, para el concurso. Y un 24 de cervezas que vamos a regalarle por ahí al público. Así que, por favor, 6 sillas y un 24. Vayan preparando porque después del quinto toro, se llama por allá el Chupamirto, viene para el Charrascas. Apretar de lazo por allá. Estaremos haciendo por allá el primer concurso de la noche, señoras y señores. Bueno, pues saludamos a la gente que hoy anda de visita y que supuestamente, por supuesto, para el día de mañana ya... ¡Toro! ¡Preparando la salida de este Chupamirto! ¡En el número 6, sí señor! ¡Con esta chilena! ¡Viene Charrosca! ¡Viene toro! ¡Vamos a toda la rosita! ¡Vamos metiéndole la mano para que el toro lo sienta! ¡Fierro! ¡Vámonos! ¡Órale, compadre! ¡Mire nomás! ¡Mire nomás la salida del toro! ¡Mire nomás la salida! Hijo de la verga más. Iba la bola de maricones con las sillas y que se regresan todos de la puerta. Miren, 10, 10, 10, 28, Paquita la del barrio. 10, 10, 28, Paquita. Órale, bueno, por ahí vamos a ver. Ahí tenemos por allá el toro, el tecuán para el consentido, apretar de lazo, viene la monta. Bueno, pues seguimos por allá, seguimos con el ambiente. Este es el tecuán del...
La monta preparada al apretarle el lazo, señoras y señores. Todo listo, todo listo. Y no le pierdan la calle. ¡Tierra! ¡Hierro! ¡Vamos! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete! ¡Ahí lo tenemos bien agarrado! ¡Señoras y señores! ¡En todo lo alto! ¡Un toro que martillea! ¡Un jinete que castiga! ¡Qué bárbaro, qué bárbaro! ¡Y mire nomás! ¡Y mire nada más, señoras y señores! ¡Lindas! Y ahí se va con Bayón hasta Nueva York. Por ahí murmura de Ari Mayor. Y este es su jinete. Bájame un poquito la música. Bájame un poquito la música. Dice la monta, todo preparado. Este es el niño de la calle del Tornado de Chilo. Y este es el tremendo látigo apretando el lazo. Ahora sí, súbale, 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 súbale. Sobre el puerto la corona, todo preparado. Cerrando con broche de oro la feria de San José y Uquila. En honor al santo niño de Atocha. ¡Sí, señor! Y pégame mi micro. Regálame mi micro. Regálame mi micro. No le pierdo detalle, no le pierdo detalle. No le pierdo detalle a la salida, señoras y señores. En la novena y última monta de la tarde, martes 6 de enero, estamos jugando en San José y Uquila. Todo preparado, todo preparado. Amacícelo. Amacícelo, todo listo. ¡Fierro! ¡Uno! Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
de bajar en compañía de este amor. Adiós, nuestro querido, ya me voy a despedir a nuestro campo de vida. Thank you.
Soy el mayordomo primero, me llamo Guadalupe Bravo. Por estas necesidades que tenemos de las peregrinaciones que nos visitan, deseo el apoyo de todos los paisanos y autoridades que me apoyen para hacer este sueño, ya que todo el tiempo, todas las peregrinaciones que vienen a esta fiesta se quedan a la intemperie. Deseo de todo corazón que se realice esta obra, ya que le estoy mostrando el terreno, creo suficiente para hacer una obra de tal magnitud que es a futuro, pero echándole ganas, paisanos y demás instituciones, creo yo que sería en unos 3 años para dar una respuesta a todas las peregrinaciones que nos visitan, ya que yo creo injusto verlos que quedan a la intemperie, niños, ancianos. Es posible que todo eso, que a todos nos conmueva, para que de esa manera salgamos adelante con nuestra construcción. De esta manera les comunico a todos los paisanos que nos hagan fuertes con esta película, donde va todo el mensaje y todas las necesidades de la cual nosotros hemos sido objeto de sufrir igual que los peregrinos. Nos duele mucho que van y nos piden alojo, nos piden un lugar donde descansar, y desgraciadamente no lo tenemos. Todo eso nos hace echarle ganas, pero toda la comunidad, todo el pueblo, todos los vecinos y paisanos, tanto los que están en México como los que viven en Estados Unidos, deseamos de todo corazón, pues, que les hablan del corazón y que juntos se hacen las cosas. De otra manera, no se podría hacer gran cosa. Si esperamos con el fondo que entra, no se puede llegar a más. Queremos la colaboración de cada uno de ustedes con una moneda que tengan bien en depositarla en los bancos, ya que vamos a abrir una cuenta bancaria para que de esa manera esta obra se llegue a cabo.